habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tú que es poder siempre caerás sin levantar. Huracán el de miedo ante la libertad, haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que gritando libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista tenemos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos de pañuelo y al invierno dile adiós. Échame madre, échame un ramito de albahaca.
fiesta llega al parador. Cuando nació aquel zagal, sus padres habían dispuesto que habría de llevar faldas para ganarse sustento, que una casa aragonesa dos no pueden heredar, por eso él iba a tocarle en la misa a cantar. Por eso él iba a tocarle en la misa a cantar. A Barbastro lo enviaron al seminario de allí, a ver si lo desasnaban y le enseñaban latín. No sé si llegó a entenderle palabra al Cicerón, pero lo que se aprendió fue a pegarle al porrón. Pero lo que se aprendió fue a pegarle al porrón. Bruno, Bruno, Bruno Fierro, aunque muy santo no fue, yo más devoción le tengo que a Escrivá de Balaguer. También aprendió muy pronto que debajo de las faldas hay una cosa muy buena, que no hay bajo las sotanas. San Pernil y San Botico ganaron su devoción, comulgaba cada día con vino y jamón. Comulgaba cada día con vino y jamón. El obispo de Barbastro algo se debió temer, pues nada más ordenarlo ya lo empiezo a cometer. Ay, hijo, haberte ordenado casi me empieza a pesar, y Bruno dijo ilustres, mamás te pesará. Y Bruno dijo ilustres, mamás te pesará. Bruno, Bruno, Bruno Fierro, aunque mi santo no fue, yo más devoción le tengo que a Escrivá de Balaguer. Cuando era cura de Espierva, tuvo que ir a esconjurar una tormenta muy negra con la cruz procesional. Como el agua no paraba, al monaguillo gritó: ¡Ri Dios, saca Cristo gordo, que este es chicorrón! ¡Ri Dios, saca Cristo gordo, que este es chicorrón! Sin embargo, en Saravillo ya dominaba el oficio y esconjuraba tormentas, cualquiera que fuera el Cristo. Las nubes llenas de piedra no dejaba descargar, pa' que jodiendo al vecino lo hicieran en plan. Pa' que jodiendo al vecino lo hicieran en plan. Bruno, Bruno, Bruno Fierro, aunque muy santo no fue, yo más devoción le tengo que a Escrivá de Balaguer. Según afirmaba Bruno, la peseta y la bragueta son las cosas que en el mundo hace que un cura se pierda. En busca de la peseta al contrabando se echó, y pa' lo de la bragueta casera encontró. Y pa' lo de la bragueta casera encontró. Otras muchas hizo Bruno, que son largas de contar. Si alguien quiere conocerlas, le basta con preguntar.